buenas noches. Gracias por compartir con nosotros esta reunión online. Estamos disfrutando de esta oportunidad de acompañarlos. Saludamos a todos los que están conectados y te invitamos a que puedas compartir esta reunión con amigos, con familiares, con conocidos. Dios tiene una palabra para cada uno de los que están conectados. Ahora vamos a ir a adorar al Señor. Te invito a que cantes con nosotros esta alabanza y luego compartiremos un mensaje. Esta noche vamos a compartir como título de esta palabra, de esta prédica, dice Jesús calma la tempestad. La cita bíblica se encuentra en Marcos 4, del 35 al 41. Les voy a dar unos breves instantes para todos aquellos que toman nota, para que puedan también buscar esa cita bíblica. Se encuentra, como decíamos, en Marcos 4, del 35 al 41, y dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento,
y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo en el cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tenéis cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar: Calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo una gran bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hasta allí la palabra del Señor. Qué relato, ¿no? ¿Cuánto es lo que Dios nos quiere hablar y ministrar a nuestras vidas en esta tarde-noche? Por eso, acompáñeme y veamos juntos lo que esta enseñanza nos hablará. En aquel tiempo era muy normal que Jesús constantemente, dondequiera que iba, se encontraba rodeado por las multitudes que acudían de todas las partes del país buscando ser sanado de sus enfermedades. Lo buscaban al maestro para ser ministrados a través de su palabra. Y tal era la situación que no tenían tiempo ni de comer, y a lo que hay que añadir las largas sesiones de enseñanza junto con las explicaciones posteriores. Por eso no es de extrañar, por lo tanto, que Jesús estuviera realmente agotado, rendido físicamente. Así que sus discípulos, haciendo caso a lo que Jesús les había pedido de pasar al otro lado del lago del mar de Galilea, con la finalidad de descansar del bullicio y de las multitudes, por eso la orden era: pasemos al otro lado. Este detalle se reviste de mucha importancia en vista de lo que más tarde ocurrió. Debemos darnos cuenta que los discípulos se encontraban plenamente inmersos dentro de la voluntad de Dios. Acababan de terminar una serie de estudios sobre el reino de Dios con el mismísimo Maestro. Y ahora se disponían a ir a la costa oriental del mar de Galilea, siguiendo sus indicaciones. Y fue en este contexto de obediencia a Cristo cuando tuvo lugar la tempestad. Y si esto último lo relacionamos con nuestras vidas hoy, es cuando escuchamos una prédica, una enseñanza, y muchas veces salimos encendidos con ese fuego de Dios, con una unción fresca y poderosa sobre nuestras vidas. Pero muchas veces ya rápidamente salimos a la calle o aún en nuestro propio hogar vemos que se levanta una gran tormenta, una gran tempestad, con alguna dificultad. Indudablemente lo primero que hacemos es preguntarnos por qué. ¿Por qué si hasta hace un instante estaba todo bien? Estábamos encendidos con ese fuego de parte de Dios después de haber escuchado una palabra, una prédica, una enseñanza. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué será el enemigo que rápidamente nos pone a prueba? ¿O será el Señor que quiere ver qué vas a hacer con la palabra que ha puesto en tu vida, en tu corazón, que solo fue información para tu vida o realmente te trajo revelación y estás listo para la batalla o la tormenta? De igual manera, quédate tranquilo porque Él nos dio una promesa, que Él estaría a cada instante con nuestras vidas. Por eso, si Él está contigo en tu barca,
en tu auto, en tu hogar, pero fundamentalmente, si está en tu corazón, quédate tranquilo, porque vamos a ser más que vencedores en su nombre. ¿Cuántos pueden decir amén desde su hogar? Y tenemos aquí una lección muy importante que debemos aprender. El hecho de estar andando fielmente en los caminos del Señor no nos libra de atender o tener que atravesar por esas tormentas o esas tempestades de la vida. Ni que hablar con lo que hoy estamos atravesando, con esta pandemia a nivel mundial, pero tranquilos. Y recuerden lo que la palabra dice, y esto es fundamental. Esto es lo que Dios nos recuerda en esta hora, en este tiempo, en Juan 16:33, que en el mundo tendréis aflicción, pero el Señor nos dice: tranquilos, confiad, porque yo he vencido, y tú y yo también venceremos. Por eso, este es el tiempo de poner en práctica cada palabra enseñada y revelada por años desde esta casa, desde esta iglesia, desde este púlpito, para que la tormenta no te asuste, no te paralice. Si es así, que realmente, por cualquier tormenta que estés atravesando, no te ha paralizado, no te ha angustiado, prepárate, porque estás listo para salir a jugar en las grandes ligas y alcanzar tierra, almas, naciones que Dios nos prometió para este tiempo. Volviendo a la historia bíblica, podemos estar por seguro de que Jesús sabía que se iba a levantar una terrible tempestad. Pero sin embargo, les hizo cruzar el mar en ese momento. ¿Por qué? Esa es la pregunta que seguramente usted también se está haciendo, recordando la cita bíblica. ¿Por qué los hizo cruzar el Señor sabiendo que en ese momento se estaba por levantar una gran tempestad? Y es porque las situaciones prácticas son la única forma adecuada de completar cualquier enseñanza teórica. Sin duda, había sido muy interesante escuchar al Señor predicando acerca de la importancia de la fe y de lo que Él mismo haría con ellos que tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza. Ahora llegaba el momento de poner en práctica esa enseñanza. Podemos decir que fue una especie de examen por sorpresa. Y que si el Señor lo planeó así, era porque realmente estaban preparados para ellos. Lo mismo que aconteció en aquel tiempo con los discípulos, en el medio del mar, en el medio de la tempestad. Es lo mismo que hoy quizás estés pasando vos o cada uno de los que hoy nos está escuchando y nos está viendo. Pero aquí tenemos una gran noticia. Una noticia que trae refrigerio, que trae aliento. Y es de parte de Dios. Como en aquel tiempo, el Señor sabía que sus discípulos estaban preparados para pasar ese examen. Es lo mismo que hoy te dice el Señor, a ti y a mí. Quédate tranquilo porque estás preparado. Estás preparado para vencer. Estás preparado para alcanzar tu objetivo. Estás preparado para cruzar al otro lado de cualquier circunstancia que hoy
estés viviendo. Por eso, no importa lo que estés pasando, no importa lo que el enemigo te ha dicho, tú y yo somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Si Él se encuentra en tu barca, en tu corazón, vamos a vencer con cualquier dificultad en el nombre de Jesús. Es tiempo de escuchar al Señor. Es tiempo de escuchar su palabra. Es tiempo de recordar cada palabra sembrada en cada uno de nuestros corazones. Es tiempo de ponerlo en práctica. Porque así será la única manera de vencer. Así será la única manera de alcanzar cada objetivo, cada sueño, cada proyecto que Dios nos ha prometido. Es interesante observar que durante la tempestad Jesús estaba profundamente dormido en la barca. De este detalle aprendemos varias cosas. Lo primero que es que se aprecia es la humanidad de Jesús. Después de los grandes esfuerzos de esos días, estaba cansado y agotado, necesitado de descanso y de sueño. Así que ni el rugir de los vientos, ni el embate de las olas, ni el girar y descender de la barca, que rápidamente se anegaba, fueron capaces de despertarlo al Maestro. También debemos aprender de su confianza en el Padre Celestial. Su sueño tranquilo, en medio del mar agitado, nos da a entender su plena confianza en Dios, en su Padre, que lo hacía estar seguro y tranquilo en esa barca. Por eso, en esta tarde, en esta noche, descansa en el Señor, como lo hizo Jesús en la barca en aquel tiempo. Quizás hay noches que no puedas dormir. Quizás hay noches que sufres de insomnio. Quizás estás sufriendo de temores nocturnos. Y aquí quiero detenerme un instante. Porque el Espíritu de Dios me dice que esta palabra es para más de uno en esta noche. Vamos, no te distraigas en este momento, en tu hogar, en tu casa, aun si estás en el vehículo, detente hacia un costado y escucha lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y miren lo que nos promete, que este miedo, que esta incertidumbre, que este insomnio se termina en este momento, en el nombre de Jesús. Recíbalo por fe. Y el Señor también te dice que a partir de este tiempo, de este momento, viene un tiempo de bonanza para tu vida, viene un tiempo de paz para tu hogar, viene un tiempo favorable para tu vida, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Es tiempo de confiar en nuestro Padre Celestial, que tiene todo bajo control y te dice: echa sobre mí toda carga, que yo los haré descansar, dice el Señor. Cuando la tormenta se desencadenó con toda su furia, aquellos hombres llegaron a angustiarse, se sentían como juguetes de la tempestad y en serio peligro de morir ahogados. Pero recordemos esto, no es un detalle menor, que al menos cuatro de esos discípulos que iban en la barca eran pescadores, hasta hace un tiempo, y conocían perfectamente el mar de Galilea y sus tormentas.
Entonces, esto nos enseña algo muy importante. El Señor puso a prueba su fe en el ámbito de su vida cotidiana. Las tribulaciones y pruebas de la vida nos muestran nuestra inutilidad e incapacidad, aún en aquellos que pensamos dominar bien. Finalmente, estas situaciones nos quitan todo orgullo y autosuficiencia y sirven para atraernos al trono de la gracia, al trono de su gloria en esta noche. Por otro lado, mientras ellos luchaban con la tempestad para controlar la barca, el Señor estaba durmiendo. A ellos esto les pareció una actitud un tanto irresponsable. Así que lo despertaron de forma brusca, en medio de gritos y acusaciones. Ellos debían estar pensando, ¿cómo puedes estar durmiendo tan tranquilo en medio de la tempestad? Y gritaron, despiértate, ayúdanos. Algunas veces, comparados con nuestras vidas, nosotros también atravesamos por situaciones difíciles y tenemos la impresión de que Dios no se interesa por nuestras dificultades y que no contesta a nuestras oraciones. Y casi tenemos la tentación de pensar como Elías le dijo a los profetas de Baal, ¿no estará dormido vuestro Dios? En Primera de Reyes 18:27. Pero es interesante cómo Pedro entendió y enseñó lo que aprendió en esta y otras muchas ocasiones, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de vosotros. En Primera de Pedro 5:7. Parece un poco extraño una pregunta así a unos hombres que estaban en peligro de perder sus propias vidas. Y la pregunta fue, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Por supuesto, el temor de los discípulos era natural e instintivo. Pero ¿dónde estaba su fe? ¿El Señor puso el dedo en la llaga quizás con esta pregunta? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? El mayor peligro no era el viento y las olas, sino la evidente incredulidad de los discípulos en esa barca. Y así el Señor indicó algo que ocurre con mucha frecuencia. Nuestros mayores problemas no están más que en nosotros mismos, en nuestra mente, sino que muchas veces lo relacionamos con nuestro entorno que nos rodea, y eso no es así. Por eso, en esta noche te animo una vez más a que no importa lo que te esté rodeando, no importa por lo que estés atravesando, el Señor te ha dado una promesa, el Señor te ha dado una palabra. Y en esta tarde noche, el Señor le está dando cumplimiento y efectividad a lo que Él te ha prometido. ¿Cuántos pueden decir amén? El Señor esperaba que después de tantas manifestaciones de poder, como habían visto de él, ya deberían haber sabido que el barco donde iba el maestro
no podía hundirse. El Señor lo había dicho, como en forma de orden, pero también de una promesa, al comenzar la travesía. Y era que pasemos al otro lado. Aquí me quiero detener un breve instante una vez más, porque quiero hacer este breve ejemplo. Y tiene que ver con lo que seguramente en este tiempo también hemos tenido ese espacio, esos momentos, donde hemos podido compartir muchas películas seguramente, muchas series. Y yo les preguntaría en esta noche, ¿cuántas veces ustedes, al ver esas películas y esas series, pudieron notar que él o los protagonistas no pudieron llegar a buen término? Que eso que había comenzado al principio como objetivo no lo pudieron lograr. Y usted me dirá, ¿qué tiene que ver esto con la prédica, con la enseñanza? Déjeme que ya vamos a llegar, y es ahora en este momento. Es por lo que Dios nos dice en esta tarde-noche. El Señor nos dice que ustedes y nosotros, ustedes y el Señor, somos los protagonistas de esta película, de esta travesía, de esta tormenta, de esta pandemia que está azotando al mundo entero. Pero para el que cree, todo será posible en el nombre de Jesús. No vamos a morir ahogados. No vamos a perecer en esta tormenta, dice el Señor. El Señor en esta noche te dice que tú y Él, que tú y cada uno de nosotros, junto a Dios, somos los protagonistas de esta película, de esta historia, en el nombre de Jesús. Pero el problema fue de que se dejaron llevar por sus sentimientos y emociones, en lugar de por la palabra del Señor. Y esto es muy frecuente en el cristianismo de estos días. Como lo decía hace un instante, muchas veces nos dejamos llevar por lo que vemos, por lo que escuchamos, por lo que sentimos. Y en este tiempo hemos sido ministrados muchas veces por nuestro pastor Daniel, pero también en este tiempo nos ha ministrado un amigo de la casa, como el pastor Freddy González. Y a nosotros, los líderes, nos han aconsejado de ayunar muchas veces de las noticias, porque es allí donde el enemigo tratará de golpear y de golpear y de golpear en tu cabeza, en tu mente, en tu corazón, en tu vida, para traerte miedo, confusión, angustia y tristeza. Es tiempo de empezar a ayunar de muchas noticias y empezar a ir a los pies de Cristo, ir a la palabra del Señor, orar y pedirle al Espíritu Santo que nos traiga revelación, que nos traiga una palabra de aliento, una palabra de fe, que nos traiga memoria, tanta palabra sembrada desde este lugar y de cada lugar que el Señor ha invertido y ha sembrado en tu corazón. Y el Señor sabe que ha caído en buena tierra esa semilla. Y esa tierra es tu corazón, es tu alma, es tu espíritu. Y en esta noche, dice el Señor, vas a empezar a dar buenos frutos en el nombre de Jesús. Prepárate, iglesia. Prepárate cada uno de los hermanos y de aquellos que quizás
hoy por primera vez nos están escuchando o nos están viendo. Porque estamos llegando al otro lado. Y ya el Señor ya calmó la tempestad. Y más allá de que quizás nosotros no pudimos calmar esa tempestad, nosotros mismos, el Señor lo ha hecho una vez más. El Señor lo volvió a hacer. Y lo volverá a hacer cuantas veces sea necesario. Porque Él dio una promesa de estar con nosotros cada día hasta el fin del mundo. Aleluya, gloria a Dios. Ey, iglesia, ey, CFN, los vientos y la tempestad, Él ya las calmó. Ahora, prepárate, porque viene el mejor tiempo para cada uno de nosotros. Ahora viene un tiempo de bonanza, de gloria, de tomar posesión de todo lo prometido. Solo asegúrate de que el Maestro esté en tu barca, en tu auto, en tu hogar, pero por sobre todas las cosas, que esté aquí adentro de cada uno de los corazones. Vamos, que aquí en esta noche nos están escuchando todos los valientes del Señor, los que no tuvieron miedo a la tormenta ni a la tempestad, ni siquiera esta pandemia. Y en la barca del Señor la hemos atravesado. ¿Sabe una cosa, iglesia? ¿Sabe una cosa, iglesia? Hoy, más que nunca, los cielos están más abiertos. Y baja desde el cielo un olor fragante y trae un aroma a victoria. En el nombre de Jesús. Sí, sí, créalo. Créalo, tómelo por fe. Tómelo por fe y empiécelo a declarar que hay victoria en el nombre de Jesús. Y yo sé que este olor fragante que ahora en este preciso instante nos está invadiendo aquí en este lugar, no solamente está aquí. Yo sé que en esta hora el Señor está descendiendo ese aroma a victoria en tu casa, en tu hogar, en tu auto, en medio de tu mesa, en medio de tu familia, porque el Señor hará cosas nuevas en esta noche, dice el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Sí, en esta noche, dice el Señor, se va a acabar. En esta noche se va a acabar todos los miedos, los temores, la angustia, la tristeza, la incertidumbre, porque Él está trayendo un nuevo tiempo para todos aquellos que le hemos creído, para todos aquellos que hemos sostenido nuestra fe en nuestro Padre Celestial. Vamos, abre tu boca y confiesa la palabra, confiesa tu bendición, confiesa tu sanidad, confiesa tu libertad, confiesa tu victoria. La tormenta ha quedado atrás, dice el Señor. Hemos cruzado al otro lado con el Señor en nuestras barcas y en nuestro corazón. Y empieza, dice el Señor, una vez más, un tiempo de refrigerio, un tiempo de renuevo, un tiempo de cambio de mentalidad. Él arranca en esta noche toda incertidumbre que el enemigo haya querido poner en tu vida, en tu corazón, en tu familia, en tu hogar. En esta noche no es una prédica más, no es un sermón más, es una palabra directa del corazón de Dios que viene a desatar todo lo que estaba trabado en tu vida. Viene a desatar un nuevo tiempo. El Señor una vez más te va a activar hacia lo nuevo. Vamos, el Señor te dice en esta noche, no estás solo en esta tormenta, en esta tempestad. Ni siquiera en la barca, en tu auto, en tu hogar estás solo, dice el Señor. Yo estoy contigo, dice el Señor. Yo estoy contigo. Tome esta palabra, tome esta promesa. No estás solo en medio de tus circunstancias. No estás solo en tu angustia, en tu tristeza. El Señor en esta noche
te abraza, déjate abrazar por el Espíritu de Dios en esta noche, porque hay algo grande y transformador que el Señor está trayendo para cada uno de sus hijos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor ha sido clara. Creemos de que ha caído en buena tierra en esta noche. En esta noche permítame orar por cada uno de ustedes que están conectados. Pero primero también haremos una oración de entrega para todos aquellos que quizás hoy nos están viendo o nos están escuchando por primera vez. Te invito a que cierres tus ojos donde quiera que te encuentres y hagas esta oración conmigo. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias por este día, gracias por este tiempo. Y en esta hora, Señor, quiero pedirte perdón por haber estado alejado de ti tanto tiempo. En esta noche quiero entregar mi vida a ti. Quiero decirte que seas el dueño y Señor, el Padre de mi vida y de cada situación, de cada circunstancia que esté viviendo en este tiempo. Padre, en esta hora, anota el nombre en el libro de la vida. Te doy gracias por esta oportunidad de poder pasar a ser parte de tu familia, de ser tu hijo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora, siga con los ojos cerrados, no se distraiga. Vamos a estar orando para que el Señor en esta noche obre por milagros. Yo no sé por qué circunstancia estés viviendo, pero el Señor en esta noche una vez más nos dice, vamos a pasar al otro lado. Vamos a orar. Pongamos un punto de contacto en la fe. Padre, te damos gracias una vez más, Señor. Gracias por tu palabra, como lo decíamos recién. Gracias porque tú has traído un refrigerio a nuestras vidas. Pero en esta hora, Señor, especialmente quiero orar por aquellas personas que están teniendo problemas familiares. Padre, en esta hora, que una unción fresca y poderosa, Señor, llegue a cada una de esas vidas. Señor, que ese espíritu quizás de separación en los matrimonios sea echado fuera en tu nombre, Padre. Si hay problemas de padre a hijos, de hijo a padre, en el nombre de Jesús declaramos y decretamos que viene un nuevo tiempo. Ese espíritu de arrepentimiento venga a tu vida y pueda traer paz, pueda traer bonanza en cada uno de los hogares en esta noche. Señor, también te pido por aquellos que están necesitando quizás una mejora salarial o trabajo, ¿por qué no? En esta noche declaramos, decretamos que pronto van a recibir buenas respuestas aquellas personas que hoy están clamando y están pidiendo por una mejora salarial o por una puerta de trabajo. Los contactos divinos se activan en esta hora, en el nombre de Jesús. Y el de repente de Dios viene para sorprenderte en los próximos días. También quiero orar por aquellos si hay alguno enfermo en tu hogar o tú mismo. En el nombre de Jesús declaramos que tú eres sano, que tú eres libre de toda acechanza del enemigo. Porque tu palabra lo dice, por tus llagas nosotros fuimos curados. En el nombre de Jesús, a cualquiera fuera la enfermedad, a lo que está dando vida a esa semilla de enfermedad, la secamos ahora en el nombre de Jesús. Gracias te damos por este tiempo. Gracias, Padre. Amén y amén. Gracias al Señor por este tiempo que hemos podido compartir esta palabra que seguramente ha traído un renuevo para tu vida. Nos despedimos hasta un nuevo encuentro y que el Señor te bendiga ricamente.